programa de las mil emociones, tus superestrellas de la lucha libre. Tele 11, te habla tu amigo y servidor Hugo Savinovich. Durante la próxima hora vas a disfrutar de encuentros emocionantes. Verás al nuevo enemista TNT, campeón del Caribe, en acción. Verás al gigante Dangerous Danny Spive en acción. Además, verás en este programa al Invader número uno. Verás a Rumble Ron Starr. Verás a los Kansas City Jayhawks, Hammond Bobby Jaggers, Dandy Don Crawford y, como siempre, Chicky Star Sportshop. Amigos, que quiero decirte que mañana nuestro programa, que siempre va los domingos al aire a las 12 del mediodía, solamente mañana, apunta esto, mañana, solamente mañana, nuestro programa va a ir en un horario especial debido a compromisos previos de Tele 11. Mañana el programa de las superestrellas de 3:30 a 4:30, no a las 12 del mediodía mañana, sino de 3:30 a 4:30 mañana, y solamente mañana, en horario especial, el programa de las superestrellas. Una noticia muy importante, y esto, que el Club Deportivo de Chicky Star y Ron Starr le ponga mucha atención. El Invader número 2 se le ha dado el visto bueno, se le ha dado la luz verde y ya está listo para regresar a la acción. Así que Chicky Star y su Club Deportivo, que se cuiden, porque el Invader 2 ya se le dio la luz verde. También el Invader 3, ustedes van a vivir un momento tremendo que vivimos cuando él hizo su aparición sorpresiva con Coliseo Roberto Clemente. Eso lo tenemos a ustedes durante este programa. Algo sucedió el sábado pasado en el Coliseo Roberto Clemente cuando se enfrentaba el gigante Dangerous Danny Spivey a Carlitos Colón por el Campeonato Universal. Vamos hacia allá inmediatamente. Coliseo Roberto Clemente, Carlitos Colón defendido el Campeonato Universal ante Dangerous Danny Spivey. Ha sido un encuentro bien reñido. Carlitos por fin logra dominar a Dangerous Danny Spivey. Aplica la figura 4 y el Coliseo se quiere caer. Aprieta, grita de dolor, pero no se rinde. El profe se preocupa. Aquí se está acercando el profe. Quiere que Dangerous Danny Spivey llegue hacia las cuerdas. El gigante casi tocando las cuerdas. El gigante casi tocando las cuerdas en estos momentos. El árbitro ordena a Carlitos que rompa la llave y el profe está ayudando para que Spivey se mantenga en contacto con las cuerdas. Carlitos se enoja. Busca el profe. Se quiere caer el Coliseo Roberto. Por encima, Carlitos viene, choque, ambos estrellaron fuerte, dominó Dangerous Danny Spivey, señala victoria, está buscando su Spivey Spike, la fumigadora, acaba de conectar su llave, busca victoria, Carlitos pone la pierna en la cuerda, el profe le quitó la pierna, el árbitro controló los 3 segundos, y el profe y Spivey logran quitarle a Carlitos el Campeonato Universal. Veamos el momento donde el profe le quita la pierna a Carlitos. ¡Wow! Hemos regresado. Aquí está el otro árbitro. Le está explicando el vikingo a Ricky Vargas lo que el profe hizo, que le quitó la pierna a Carlitos. En la cuenta de los 3 segundos, el profe lo niega. Ricky Vargas, manos a la campana. Por descalificación gana Carlitos. ¡Wow! Bastante controversial ese encuentro. Esta noche regresamos a las 8:30 al Polideportivo de Carolina. El Polideportivo de Carolina se viste de gala esta noche para presentar tremendos encuentros. Esta noche a las 8:30 en la lucha estelar en revancha por el Campeonato Universal. Carlitos Colón defiende el título ante el Dangerous Danny Spivey. El profe estará esposado al Invader 1. Repito, el profe estará esposado al Invader 1 cuando Carlitos defiende el título ante Dangerous Danny Spivey. También hay una revancha por el Campeonato de la Televisión. El Invader 1 reta a Rambo Ron Starr por el Campeonato del Caribe. TNT defiende ante el Super Black Ninja, Miguelito Pérez contra Hércules Ayala por el Campeonato Mundial en Parejas, los hermanos
Youngblood defienden ante Hackman Bobby Jaggers y el Dandy Dan Crawford, los enanitos en acción y otras grandes superestrellas. Los boletos ya están a la venta en el Polideportivo. Ya están a la venta los boletos en el Polideportivo. Amigos, muy importante de nuevo, mañana nuestro programa irá al aire en horario especial de 3:30 a 4:30 y ya están a la venta los boletos en el Polideportivo. Vamos al primer encuentro. Suena la campana del centro del cuadrilátero, va Antonio Chapotín agrediendo inmediatamente ahí a TNT y sabe que TNT es un hombre difícil y tiene que comenzar agresivo frente a él para tener alguna oportunidad de victoria. Ahí está buscándolo, la contralona se produce y Antonio Chapotín es un hombre grande, pero ahí está TNT ripostando, lo derriba con tremenda patada y ahí está el golpe de karate al pecho y se va la lona. Antonio Chapotín. Ahí está nuevamente cruzándole el pecho con tremendo palmetazo TNT y ha puesto agresivo a TNT Antonio Chapotín, que inició de forma violenta y a traición el encuentro frente a TNT. Ahí lo lleva a la escuela, tremenda patada, le cruzó el pecho y lo llevó a la lona y está ahí retorciéndose de dolor Chapotín. Ahí está poniéndole la cobra dinamita a TNT. Ahí está poniéndole la cobra dinamita, la presión es buena y parece que se va Antonio Chapotín. Ahí está cediendo, pone la rodilla en la lona, ya lo tiene prácticamente listo TNT y ahí está el árbitro cogiéndole el pulso a Chapotín y yo creo que Chapotín ha llegado a su fin. Efectivamente, ahí está el árbitro mandando a sonar la campana y con la cobra dinamita acaba de terminar el encuentro aquí TNT. Ahí está subiendo al cuadrilátero su manejador Huracán Castillo a cubrirlo con el manto y va a proceder a despertarlo TNT, luego de comenzar de forma agresiva el encuentro. Antonio Chapotín fue dominado efectivamente por TNT, que logró aplicarle la cobra dinamita. De esta forma acaba de concluir este encuentro y nosotros vamos a hacer una pausa para regresar en breve con ustedes. Ellos son los campeones del Caribe en parejas. Hackman Bobby Jaggers y su látigo Shoe Baby Dandy Don Crawford. Esta noche en el Polideportivo de Carolina retan a los campeones mundiales, los Youngbloods. Tonight, gentlemen, in Carolina, World Tag Team Titles will be on the line when you challenge the champions, the Youngbloods. Jaggers, your comments. The Tag Team Championship is already ours. We beat them one time. And we beat them one time in Carolina. We're gonna beat them Saturday, brother. Tonight, we're gonna beat you so bad that we're gonna have folks around our waist. Bobby Jaggers, que ya lo han derrotado en anterior ocasión, precisamente en el Polideportivo, lo derrotaron una vez. Que ellos ya son los campeones del Caribe que le quitaron a los indios. En el Polideportivo van a ser dobles campeones porque van a derrotar a los indios en el Polideportivo. Your comment, Sandy Lang. Well, last time you met us, on the line. Jayhawks aren't going to do anything. So Indians, enjoy them belts while you can. Nada menos que Danny Dan, que la vez pasada en Carolina ellos derrotaron y salieron triunfantes derrotando a los indios. Que los indios disfruten de los campeonatos mundiales hasta esta noche que van a ser de los vaqueros. Por aquí está el Super Black Ninja y el profe, el campeón de Puerto Rico, Super Black Ninja. Esta noche en el Polideportivo de Carolina, ustedes verán al Super Black Ninja, nada menos que retando al campeón del Caribe, TNT. Esto es una persecución de ustedes hacia TNT, profe. Siete días nada más le va a durar el reinado a TNT como campeón del Caribe, porque esta noche se va a enfrentar al nuevo Super Black Ninja y ahí podemos ver el fruto de ese nuevo entrenamiento, de cómo se está preparando, de la solidez de este hombre. Es increíble lo que es capaz y esta noche vamos a terminar con el reinado muy corto, por cierto, de TNT como campeón del Caribe. Esos son los comentarios y la predicción del profe, quien dice que esta noche va a haber un nuevo campeón del Caribe, nada menos que en el Polideportivo de Carolina. Todo puede pasar en la mejor lucha libre del mundo. Seguimos en este programa con el Chiqui Star Sports Shop. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre en el Polideportivo Guillermo Angulo de Carolina. Esta noche a las 8:30 en la lucha estelar, agárrense por el campeonato universal. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante el primer retador, Dangerous Danny Spivey. Y el profe estará esposado al Invader 1 por el campeonato de la televisión. El Invader 1 reta a Rambo Ronstar por el campeonato del Caribe.
Caribe. TNT defiende ante el Super Black Ninja. Miguelito Pérez choca contra Hércules Ayala por el campeonato mundial en parejas. Los hermanos Jopla defienden ante el Heckman Baby Jagger y el Dandy Dan Crawford. Los enanitos en acción. El Haiti Kid y Tiger Jackson chocan contra Butch Cassidy y el Irish Leprechaun. Y otras grandes superestrellas. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $4. Todos los caminos conducen al polideportivo Guillermo Angulo. Esta noche a las 8:30. La taquilla. Spidey frente a Ricky Frontan. Y Ricky Frontan, que había comenzado muy bien su carrera aceptando contratos peligrosos, pues, no puede confiarse mucho porque haya comenzado ganando, porque estos son hombres peligrosos. Vamos a ver si el muchacho logra salir bien de este compromiso, porque Danny Spivey es un hombre que le gusta lastimar a sus rivales. Ahí está llevándolo contra las cuerdas. Sí, la primera contra las cuerdas y ahí está en dificultades Ricky Frontan. Ahí está mis amigos. ¡Wow! Sí, amigos, parece que va a ser todo. No, uno nada más lo soltó a Ricky Frontan, estuvo a punto de liquidarlo, por poquito lo fumiga. Ahí va el sangre cuerda contra Ricky Frontan, una patada en la caja del pecho, cae Ricky Frontan. Y ahí está volteando lentamente Danny Spivey y ahí va el fumigador peligroso, golpea en la frente con la izquierda. Un colazo ahora contra Ricky Frontan. Ahí está tomando a Ricky Frontan por el brazo izquierdo. Lo grita el profe que no hay quien pueda con él. Dice el profe que no hay quien pueda con él. Bueno, la verdad que una caída ahí es como caerse en segundo piso. Muchacho, tremendo. No quieras tú caer así, Moyano. Ahí viene, mira eso. ¡Wow! Ahí está en la lona Ricky Frontan. Prácticamente Ricky Frontan no ha tenido ningún tipo de oportunidad frente al fumigador peligroso, Danny Spivey. Saque de cuerdas, wow, ahí le aplicó un lazo violento, cae a la lona Ricky Frontan, ahí lo está volteando lentamente, ahí viene y ahí ahora sí, Moyano, definitivamente, ahí lo fumigó. La fumigadora de DT indica que esa es victoria fija, fumigación. Bueno, es una pena para Frontan que tenga que enfrentar hombres como este tan rápido en su carrera. Pero así es este deporte, si uno quiere echar para adelante, tiene que enfrentarse con la competencia dura. Se acaba de terminar este encuentro, nosotros con la triunfadora de siempre, pausamos y regresamos en breve. Ellos son indios apaches y son los campeones mundiales en parejas quienes defienden el título esta noche. Gentlemen, tonight a big important night for the Youngbloods. When you defend the world tag team titles against the number one challengers, the Caribbean champions, Kansas City Jayhawks. You know, Hugo, we'll do anything to get these Jayhawks in the squared circle, if it even takes putting our belts up against the line. Yes, the red men are hot. Coming back to Carolina, all the fanaticals know what the red men, the Youngbloods, can do. But step in the squared circle, Jayhawks. The belts are on the line. Come prepared because you're going to get a beating of your life. Mark Youngblood, que con solamente pensar en que van a estar contra los vaqueros, ellos pudieron haber expuesto cualquier cosa porque necesitaban vengarse de estos vaqueros. Y esta noche en Carolina se enfrentan a estos dos vaqueros. Todo puede ocurrir, están los campeonatos mundiales en juego y ellos piensan derrotar a los vaqueros. Chris, your comment. That's right, Carolina. Woo! The Youngbloods are hot. We're on the warpath and we're inviting you, Jayhawks, to a little war party. And I guarantee we're going to put the belts on the line. But there's one thing, you're not going to win them. Nos dice Chris que están haciendo una invitación aquí ante las cámaras para una fiesta celebrando la guerra de esta noche, porque los vaqueros van a ser derrotados por los indios esta noche en el polideportivo de Carolina. Tremenda lucha por el título. Por aquí está el nuevo monarca del Caribe, nada menos que TNT. Felicidades a TNT, el nuevo campeón del Caribe. Castillo, has logrado que tu luchador se apodere del campeonato. Esta noche en el polideportivo de Carolina, él defiende el campeonato del Caribe ante el Super Black Ninja. ¿Qué va a pasar esta noche, Castillo? Correcto, Hugo. Super Black Ninja, y a ti, profe. Esta correa nos costó mucho sudor y mucha estrategia y mucho trabajo. Así que si tú crees que van a ganar esta correa esta noche, están muy equivocados. Porque si mucho trabajo nos dio ganarla, más trabajo va a dar para quitárnosla. Bueno, TNT, ¿qué va a pasar esta noche? Así mismo como dice Castillo, Hugo. Mucho trabajo y mucho sudor para ganar esta correa. La gané la semana pasada y ya esta semana la estoy defendiendo frente al Super Black Ninja. Y esta noche en el Guillermo Angulo de Carolina, Super Black Ninja, trabaja y suda tú también a ver si te la pueden ganar. Ahí
Amigos, el trabajo en un gimnasio para lograr condición física es fuerte, pero todo eso vale la pena cuando se logra obtener un título como lo ha hecho TNT. Felicidades para Nuevo Monarca. Esta noche la mejor lucha libre del mundo regresa a Carolina. El sábado pasado en el Roberto Clemente vivimos un momento muy espectacular cuando tuvimos la sorpresiva visita de alguien a quien ustedes quieren mucho. Vamos para que se enteren quién nos visitó el sábado pasado en el Clemente. Bienvenida al Coliseo Roberto Clemente, al campeón mundial junior completo, al quiero darle la buena noche a todos y quiero darle las gracias a todos por toda la carta que me han mandado, porque yo mucho me he preocupado por ti. También quiero decirle que me estoy recuperando gracias a Dios. Mira, con la camarita que te llevan. Presenta las superestrellas de la lucha libre en el polideportivo Guillermo Angulo de Carolina esta noche a las 8:30. En la lucha estelar, agárrense por el campeonato universal. El acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, defiende ante el primer retador, Dangerous Danny Spivey. Y el profe estará esposado al Invader 1 por el campeonato de la televisión. El Invader 1 reta a Rambo Ronstar por el campeonato del Caribe. TNT defiende ante el Super Black Ninja. Miguelito Pérez choca contra Hércules Ayala por el campeonato mundial en parejas. Los hermanos Jopla defienden ante el Heckman Baby Jagger y el Dandy Dan Crawford. Los enanitos en acción. El Haiti Kid y Tiger Jackson chocan contra Butch Cassidy y el Irish Leprechaun. Y otras grandes superestrellas. Entrada general, $8. Menores de 11 años, $4. Todos los caminos conducen al polideportivo Guillermo Angulo esta noche a las 8:30. Las taquillas ya están a la venta. Presentamos de inmediato este encuentro pactado a una caída por 10 minutos de duración. En la esquina técnica, con 228 libras de Puerto Rico, el Invader número 1. En la esquina ruda, con 290 libras de Chicago, The Moose. Árbitro para este encuentro, Ricky Vargas Benítez. Bueno, y el Moose, vamos a ver qué puede hacer aquí frente al Invader número 1. El Invader, un hombre de mucha experiencia, el Moose debutando en Puerto Rico y buscando, Padín, lograr ascender en este deporte, que es uno donde tú tienes que, para llegar arriba, pasar bastante trabajo, tienes que enfrentarte con hombres como este, que es uno muy reconocido en el mundo, y eso es una cosa bastante difícil. A pesar de que él es hombre que domina en físico, creo que el Invader debe dominar el encuentro con un hombre de gran experiencia y que se desempeña muy bien contra este tipo de luchador. Bien, amigos, ahí estaba dominando inicialmente en el encuentro el Invader de Puerto Rico, al Moose. Ahí está contra las cuerdas del Invader, llevado allí por parte del Moose, y ahí está siendo castigado con un rodillazo. Otro rodillazo por parte del Moose contra el Invader. Ahí viene el Invader, lo toca con la cabeza de Moose. En el centro del cuadrilátero domina con candado a la cabeza el Invader a de Moose. Abre la esquina del cuadrilátero, allí el Invader abrió el candado de Moose. Ahí está castigando al Invader de Puerto Rico en la esquina del cuadrilátero. Y ahí está, The Moose sigue castigando al Invader en la esquina del cuadrilátero. Dominio por parte del luchador rudo contra el técnico Invader número 1. Ahí está el golpe contra el Invader número 1 nuevamente por parte de The Moose. Sigue el castigo violento, dificultades para el boricua. Ahí está arremetiendo ahora en el contraataque el Invader de Puerto Rico contra The Moose. Ahí está, le picó los ojos. Y viene también la yeguita voladora contra The Moose por parte del Invader. A
cachete de punta en el cuello contra The Moose por parte del Invader. Ahí lo está tomando por el brazo izquierdo. Viene con él. Saque de cuerdas. Derribado el Moose por parte del Invader. Lo está cubriendo uno. Se descubre tras el control. Vale, a tantos momentos Moose está sufriendo ante la experiencia del Invader número uno, quien ha sido el luchador dominante en el encuentro, y ahí está propinándole la patada negra, Paddy. Patada caliente contra The Moose en la esquina del cuadrilátero, palmetazo al pecho, viene contra el Invader, mira eso, lo tiró a la esquina, se tiró de la esquina, se impulsó de la cuerda, el Invader lo está cubriendo, le cuentan tres amigos, victoria extraordinaria por parte del Invader de Puerto Rico, acaba de imponerse sobre su adversario de 290 libras, el Moose. Nosotros con la que siempre se impone, Capital Sport Promotions, pausamos y en breve volvemos, amigos. Con nosotros Hércules Ayala, ex campeón del Caribe, y Chiqui Estari, están muy enojados ambos. Esta noche en el Polideportivo de Carolina, Hércules Ayala se enfrenta a Miguelito Pérez. Dice, es campeón y se llena la boca, es campeón. Hugo, pero usted no dice por qué fue que yo perdí ese campeonato con el conteo que hicieron. Porque ese conteo, ya yo estaba parado cuando TNT me dio una patada y el referee siguió contacto. Pero no voy a entrar en... me la desquito más tarde. Pero Miguelito Pérez, tú vas a ser el primero que me tengo que desquitar, porque los voy a destruir a todos. Y así he venido a acabar con todo. Y tú eres el primero que te encuentro, Miguelito. Y tú vas a ser el primero. Te voy a partir las piernas, Miguelito. Amigos, y para ser honesto, para ser honesto en mis comentarios, fue bastante controversial la manera que Ayala perdió el título. Cumplo con ser neutral en este programa. Por aquí está Rambo Rockstar, el campeón de la televisión. Mr. Rockstar, tonight in Carolina, you defend the World Wrestling Council Television Championship against the number one challenger, the Invader number one. Invader one, you listen to me, and you listen to me good, son. Carolina's where it all started. When I open up my Foot Locker and I take out the Rambo Ron Star gear and I put it on and put the face paint on, do you think I'm going to come in the ring and hand you the belt and say, take it, it's yours? You're sadly mistaken. I'm going to beat you in Carolina. I'm going to beat you like a red-headed stepchild, and the belt will be mine forever. Wow. Ron Star, y escuchen bien esto, acaba de hacer un anuncio que esta noche en Carolina, que ahí fue donde comenzó esta riña, y ahí es donde va a terminar la riña, porque esta noche en el Polideportivo de Carolina, Rambo Ronstar va a sacar de su equipaje la indumentaria de guerra de Rambo Ronstar, se va a pintar la cara, y cuando él salga hacia el ring, va a ser con una sola meta, destruir al Invader 1 y ser el campeón de la televisión para siempre. Guerra esta noche en el Polideportivo. Sigue una interesante entrevista con el retador número uno al campeonato universal, Dangerous Danny Spivey. A pesar de que yo esté esposado al Invader número uno, Carlos Colón, vas a pagar el robo que hiciste la semana pasada. Este es el verdadero campeón universal. La semana pasada te derrotó 1, 2 y 3. ¿De qué te vale ser campeón cuando no tienes orgullo? Esta noche vamos a reiterar el orgullo a donde lo pertenece. El campeón universal, Dangerous Danny Spivey. I was robbed in Roberto Clemente Stadium last Saturday night. Carlos Colón, I am the Universal Heavyweight Champion. And all you people out there know it. By some stupid reason, another referee comes down and reverses the decision, and I have no idea why. Just because I beat Carlos Colón, the legend, right in the ring, 1, 2, 3, with a Spivey spike, 6'9", 300 pounds, Carlos, nobody steals from Dangerous Dan Spivey. Well, tonight, in Carolina, the prophet, for some reason, has to be handcuffed to the Invader number one. For what reason, I don't know, but I don't care, because it don't matter. Because, Carlos, tonight is not going to be your night. It's going to be my night. A good day for me and a very bad day for you, brother, because nobody steals nothing from Dangerous Dan Spivey. Now, Carlos, you got to remember, I'm mad, and I'm coming after you, brother. And tonight, there ain't gonna be no doubt who's gonna be the Universal Heavyweight Champion. And Invader number one, after I get finished with Carlos, I'm gonna come down and beat your tail. Carlos Colón, ahí lo tienes. A Dangerous Dan Spivey nadie le roba. Nadie se atreve a robarle. No sé por qué otro árbitro tiene que intervenir y cambiar la decisión cuando este hombre ya había sido coronado campeón universal.
pero esta noche, perro sarnoso, nadie te puede salvar. Vas a ser humillado. No va a quedar duda en ninguna de las mentes de todos los puertorriqueños de quién es el verdadero campeón universal, Dangerous Dan Spivey. Me pueden esposar al Invader, de nada le afecta. Él no necesita de mi ayuda, solo necesita mis consejos y ya los va a llevar desde antes. Carlos Colón, yo en tu lugar estaría temblando porque has provocado una tormenta que esta noche, Carlos Colón, se acaba tu leyenda. Luciendo tremenda bata, acaba de entrar al cuadrilátero aquí de forma agresiva frente a Mike Cósito, pero este responde, iba a cruzarlo allí con un lazo, pero lo retrató inmediatamente. Ron Starr lo llevó a la lona y está castigándolo ahí el brazo izquierdo a Mike Incógnito. Ahí está Ron Starr metiendo el pecho de Incógnito, se va a la lona. Incógnito con movimientos lentos ha sido sorprendido aquí por Ron Starr. Ahí está la sufridora produciendo, se va a la lona Mike Incógnito y aterriza con tremendo rodillazo a la frente de Incógnito, Rambo Ronstadt. El nuevo campeón de la televisión, Rambo Ronstadt, castigando a su rival. Ahí está produciéndole golpe con la parte inferior del muslo al rostro de Mike Incógnito. Ahí lo lleva hasta una de las esquinas y está rasgándole el rostro sobre la tercera cuerda. Y ahí está Mike Incógnito sufriendo el dolor. Buen derechazo por parte de Ronstadt, le repite la dosis nuevamente. Nuevamente le repite el derechazo y ahora el golpe con la cadera, se va hasta la cuerda, va Incógnito cruzando el Niágara en bicicleta, ahí le palmetea el pecho y se va a la lona. Incógnito Ronstadt a buscar el conteo y lo descubre a la cuenta de dos, no está conforme con el castigo que le ha aplicado en este encuentro Ronstadt, ahí está llevándolo contra su esquina, lo castiga allí, le repite la dosis y Mike Incógnito, yo creo que ya es cuestión de tiempo para que Ron Starr se lleve la victoria. Ahí está palmeteándole el pecho, Incógnito luce indefenso en la esquina, Jimmy Starr muy contento en su esquina, haciéndole alegaciones allí al árbitro de que lo deje tranquilo a Ron Starr. Ahí está siendo llevado a la lona Incógnito, el refilón de botas se produce, y ahí está el candado al cuello bueno por parte de Ron Starr. Tuvo la oportunidad de llevarse la victoria a Ron Starr, pero descubrió a la cuenta de tres a Mike Incógnito para seguir castigándolo. Ahí está el árbitro Herbie Kingo haciéndole algunas observaciones allá a Ron Starr. Llegó hasta la cuerda Incógnito y se ve obligado a romper Ron Starr, pero está bastante lastimado Mike. Ahí está Ron Starr buscándolo y ahí lo lleva a la lona y está pateándole el rostro Ron Starr nuevamente a Mike Incógnito. Lo lleva contra una de las esquinas y está llevándolo por el brazo derecho hasta la esquina opuesta. Le cruza el pecho con lazo corto y ahí está la DDT fumigando a Mike Incógnito Ron Starr. Y ahora sí que se va a producir el conteo de tres. Efectivamente, la victoria se produce para el campeón de la televisión, Rambo Ron Starr, derrotado Mike Incógnito. Ahí está subiendo al cuadrilátero a felicitarlo su manejador Chiqui Starr. De esta forma acaba de terminar este encuentro y nosotros con la triunfadora de siempre pausamos y regresamos en breve. Con nosotros está Miguelito Pérez. Vamos a aprovechar que él está aquí conmigo para que invite a todas las personas que viven en Carolina y áreas adyacentes a que estén esta noche en el Polideportivo. Yo soy extranjero, pero vivo en Carolina y ahí tenemos una fanaticada inmensa. ¿Qué vas a hacer esta noche, Miguelito, contra Hércules Ayala? Sí, Hugo, me siento bien preparado. He estado toda esta semana en el gimnasio porque esta lucha es muy importante para mí. Yo sé que Hércules Ayala es el experto en la figura 4, pero él tiene que cuidarse de mi power slam. Yo voy a hacer todo lo posible por ganarle, por aplicarle el power slam al frente de toda mi gente, así que yo sé que ustedes no me van a defraudar y yo voy a tratar todo lo posible de no defraudarlos a ustedes. Mi gente de Carolina, vamos hacia allá, vamos a ganarle a Hércules allá. Es esta noche en el Polideportivo, donde Miguelito tiene una racha impresionante, sino que lo diga el Super Black Ninja, que perdió su cabellera precisamente ahí. Sigue más de la emoción de tu programa favorito, con dos interesantes entrevistas, con el Invader número uno y con Carlitos Colón. Con nosotros el Invader número uno. Quisiera, con el permiso tuyo, Invader, enseñarle al público lo que ocurrió el sábado pasado en el Clemente, lucha con el alambre de púas cuando el Invader uno chocaba contra Ron Starr. Vamos hacia allá. Lucha con alambre de púas, el Invader uno y Rambo Ron Starr en sangriento y salvaje encuentro. Ahora está dominando el Invader uno. Lo detiene Ron Starr, falla el golpe. El Invader uno. ¡Wow! Y Ron Starr encerró su mano en el alambre de púas. Toque de espalda. ¡Tres segundos! ¡El Invader! ¡Quedaron las
noche en el Polideportivo de Carolina, retes al campeón de la televisión, Ron Starr, que está endemoniado, quien asegura que va a ir con su pintura y su equipo de Rambo Ron Starr al cuadrilátero, porque es guerra lo que va a haber esta noche. Fíjate, Sabinovich, a mí eso no me mete miedo. Él puede ir como él quiera, con el pelo largo, con la pintura, con la ropa que quiera llevarse. Una cosa que yo probé, que lo puedo derrotar, lo derroté la semana pasada en el Roberto Clemente. Así quiere decir que esta noche en Carolina, por el campeonato de la televisión, así que Rambo Starr, vamos a ver si es verdad que tú puedes retener el campeonato de la televisión, porque yo no puedo permitir de ninguna manera que tú representes a los televidentes. Así es que voy, que cuando suene esa campana, si siempre doy el 100%, esta vez voy a dar el 150%, porque voy a tratar todo lo posible de que cuando se termine esta lucha, el campeonato lo tenga yo en mi cintura para atrás. Guerra por el campeonato de la televisión esta noche en el Polideportivo de Carolina. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Esta noche en el Polideportivo, Carlitos de revancha ante Dangerous Danny Spivey. El profe va a estar esposado al Invader 1. Así mismo, Hugo, todo el mundo en el Coliseo Clemente vio el sábado pasado cómo el bandido este de Danny Spivey junto al profe tratando de robarme el título a mí, Universal. Pero yo estoy seguro que esta noche en el Polideportivo de Carolina, estando el profe posado al Invader número 1, yo voy a derrotarle a Danny Spivey en el medio del ring. No voy a decir que va a ser con la figura 4, ni va a ser con la dormilona, ni con esta llave, ni con la otra. Pero yo le garantizo a ustedes que con una llave o con otra, yo voy a derrotar a Danny Spivey en el medio del ring. Porque es un charlatán, me humilló malamente, por poco me roba el título universal. Pero Danny Spivey, esta noche en el Polideportivo de Carolina, la historia va a ser diferente. Yo te garantizo que esta noche Carlitos Colón te va a derrotar 1, 2 y 3. Hugo, y tú sabes que yo no acostumbro a hacer pronóstico, pero me siento tan confiado para este encuentro que me atrevo a hacer este pronóstico. Carlitos, suerte te deseamos. Hoy a las 4 en punto estaremos hablando con Carlitos sobre la llave de Dangerous Danny Spivey. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Arbitrando el encuentro, Ricky Vargas Benítez, comentando el tomollano, narrando Padín Hijo. Bueno, Padito, bonito para comenzar este encuentro. Huracán Castillo va a comenzar por la esquina técnica. Hackman Bobby Jagger va por la esquina ruda. Y vamos a ver en este inicio de encuentro los movimientos rápidos de Huracán Castillo tratando de confundir a Hackman Bobby Jagger, que es un luchador, Padín, que luce muy bien cuando el encuentro es físico, cuerpo a cuerpo sobre el cuadrilátero, pero cuando tiene un rival de mucha velocidad, como Huracán Castillo, que es el que tiene de frente, tiende a lucir algo errático. Así que vamos a ver cómo se desempeñan ambos luchadores y cómo se desarrolla el encuentro. Iniciando este encuentro, tenemos a Huracán Castillo ido y a Hammond Villagres. Estaban cuadrados ambos boxísticamente, interviene el árbitro, molesto, Ricky Vargas Benítez, ya que no es a boxear, es a luchar, que tiene que salir. Ahí están boxeando los luchadores, Huracán y Hammond, están boxeando. El árbitro dice que no, dice que no. ¡Wow! Huracán gana, derribado Hammond por parte de Huracán Castillo, hijo. ¡Tremendo golpetazo propinado por parte de Huracán! Un golpe huracanado propinado por Castillo, hijo. Bueno, Padín le metió los golpes, primero los planos bajo el estómago, luego ripostó con dos tremendos derechazos a la mandíbula y se fue a la lona, Bobby Jagger. Mira eso. Medio noqueado, ahí está tratando de pararse, pero no puede, se va fuera del cuadrilátero y tiene la mandíbula lesionada y ahora va a... Lo mareó. A buscar la paz con Huracán Castillo. Lo mareó, mareadito, quedó Hammond Bobby Jagger. Medio achocado quedó por ese tortazo que le propinó Huracán Castillo, hijo. Ahí va las cuerdas, Huracán Castillo, hijo. Ahí, quietecito en las cuerdas, lo dejó tras los requerimientos hechos por parte del árbitro Ricky Vargas Benítez. Ahí está, contra las cuerdas de espaldas, Crofas, y ahora logró empujar hacia la lona Huracán Castillo, hijo, dando Iván Crofas. El dandy en acción frente a Huracán Castillo, hijo, aguardando, pensando en el bando bueno, en el bando malísimo, Hammond Villar. Todavía le duele la mejilla izquierda a Villar. Ahí está también queriéndole boxear, está haciendo amague de boxeo también, como combinando a Huracán Castillo ya que le boxee, y el árbitro vuelve y se molesta, y ahí están, cuadrados boxísticamente nuevamente ellos. Ahí está, se escudó tras las cuerdas, Dandy Dan Crawford, rápidamente. Bueno, y Dandy Dan Crawford, Padín, aparentemente no quiere ir a cambiar golpes con Huracán Castillo, luego de lo que le sucedió a su compañero. Ahora se está cuadrando y vamos a ver qué pasa. Mira eso, ahí está, boxeándole bonito
Brian Castillo, y mira, también desde afuera del cuadrilátero, pero Santos lo conectó con un golpe fuerte. Derribado, Crofa, por parte de Huracán, está ganando también boxísticamente. Ah, Hammond Bobby Jagger, sale tambalea, Hammond. ¡Wow! Que el macetazo violento. Y viene a atacar nuevamente a Bobby Jagger, y ahora los estrelló cabeza con cabeza. Huracán Castillo, hijo, está batiéndose de una forma muy ardua. Vientos huracanados soplando sobre el cuadrilátero del Capitol Sport Promotion. Ahí está Huracán Castillo, hijo. Ahí viene con Meridian Grobo, lanza de esquina violentamente. Y le da un lazo a la nuca. Golpea también a Hammond Villagers, que está en las afueras. Y ahí está, mis amigos, la patada voladora por parte de Huracán Castillo, hijo, contra Hammond Villagers. Y se tuvo que ir del cuadrilátero. Se ha quedado con el espectáculo Huracán Castillo, hijo. Bueno, y ahí está dándole el conteo, Padín. Tienen que regresar al cuadrilátero Dan Crawford y Bobby Jagger. El árbitro va a aplicar el conteo. Bobby Jagger luce bastante mal, está bastante mareado. Ahí está Dan Crawford regresando para interrumpir el conteo. Vamos a ver si sigue con su ofensiva Castillo. Entra Pedro Santos. Ahí está. Ay, patada invertida contra Pedro. Palmetazo al pecho y ve la lona Pedro Santos. Derribado. Ahí está, wow, parece que va a ser todo para Pedro Santos, no sé, vamos a ver, levantamiento de peso contra Pedro Santos por parte de Javier Grobo, y pide la canta, venga ahora, el árbitro define la canta y se aprovechan ahora los luchadores rudos contra Pedro Santos, masacre contra él, cerca de la esquina ruda, ahí está Amabu Jagger con Pedro Santos, y ahí le aplica un lazo corto y vaquero al cuello, ahí pide relevo a Javier Grobo, entra Grobo, saca de cuenta contra Pedro Santos, ahí lo agarra Amo Villagres mientras Crofa lo derriba con un lazo. Ahí está la puesta de espalda bonita, el conteo de 2, 3, ya es tarde para Huracán. Conteo de la victoria se produce a favor de los luchadores rudos. Se imponen contra Huracán Castillo, hijo, y Pedro Santos. Bueno, Padín, y Pedro Santos no pudo hacer nada. Luego Huracán Castillo lo ven muy bien frente a estos dos caballeros. Vino Pedro Santos y se la desquitaron Dan Crofa y Bobby Jagger y liquidaron a Pedro Santos para llevarse la victoria. Nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve. Tiger Jackson, Haiti Kid, we beat you like a dog in the Roberto Clemente Stadium tonight. Carolina, buddy, we're going to do it again. I bought me the meanest man I could find other than myself, a midget wrestler. Here he is, and we're going to take it away from you. We're going to beat you like a dog. We're going to send you on the banana boat back to Haiti, back to another crummy island just like this one. You haven't learned once, you're going to learn twice. You don't mess with the best, and that is us, man. So don't mess with us, that's okay? Right. That's right. ¡Wow! La mejor lucha libre del mundo para ustedes. La mejor fanaticada del mundo en el primer programa de deportes en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Recuerda, amigo televidente, amiga televidente, que mañana y solamente mañana estaremos aquí en Tele 11 en horario especial. Nuestro programa los domingos siempre a las 12, pero mañana estaremos en un horario especial solamente mañana domingo de 3:30 a 4:30. Así que corre la voz, mañana, solamente mañana, estaremos en nuestro programa de 3:30 a 4:30. Luego la semana entrante volveremos el domingo al mediodía. Mañana de 3:30 a 4:30, el programa de las superestrellas de la lucha libre. Esta noche todos los caminos conducen al polideportivo de Carolina. Carolina se viste de gala para presentar luchas de campeonato en revancha por el campeonato universal. Carlitos Colón defiende el título ante el peligroso Danny Spivey. El profe va a estar esposado al Invader 1. Se va a saber de una vez por todas quién merece el campeonato universal. Por el campeonato de la televisión, el Invader 1 reta a Rambo Ronstadt. Por el campeonato del Caribe, TNT defiende ante el Super Black Ninja. Por el campeonato mundial en parejas, los hermanos Youngblood defienden ante los Kansas City Jayhawks. Los enanitos en acción y muchas cosas más. Hoy regresamos a las 4 en punto en grandes combates de la lucha libre. Estaremos grabando en exteriores. Uno de los encuentros hoy a las 4 en punto va a ser nada menos que Huracán Castillo Jr. chocando nada menos que contra Zika de Wild Samoa. Y otra sorpresa.